Ahí viene la tía Pame. Ya. Entonces, niños, vamos a compartir. Ahí. ¿Ahí se metía? Sí. Ya, niños, ¿cómo lo pasaron en las vacaciones? Tuvimos una semanita de vacaciones, ¿cierto? ¿Cómo lo pasaron? Hagan así con el dedo. O bien, o mal. Ah, muy bien. Ah, yo veo al Alonso que lo pasó súper, el Vicente. Muy bien, niños. ¿Quién comió empanadas? A ver, levante la mano el que comió empanadas. Yo comí empanadas. La tía Pame también. ¿Quién comió empanadas? La Rosa, la Rosita comió empanada también. El Henry. ¿Comiste empanada, Henry? No, no te gustan a lo mejor. Sí, porque no todos les gustan a veces las empanadas. Me encantan empanadas. Ah, ¿te encantan? Sí. Muy bien. Pero mi mamá no cocinó. Pucha, la mamá no cocinó la empanada, pero la puede cocinar en cualquier momento del año, porque no solamente en fiestas patrias comemos empanadas, ¿cierto? Muy bien, excelente. Niños, yo, vamos entonces a... Yo como pura empanada de queso. ¿De queso? Rica, ah, también. Pero la pura masa me como. Ah, ya te pillé que eres mañosito, Alonso. Come alguna parte nomás de la empanada. Muy bien. Vamos entonces con toda esta energía y este ánimo a comenzar nuestra clase, recordando nuestras reglas de la sala virtual, ¿ya? Niños, ahora pedimos siempre la camarita encendida, ¿ya? El micrófono apagado, y miren, lo más importante son estas reglas que nosotros agregamos aquí abajo, niños. Hay que lavarse muy bien las manos, no hay que descuidarse porque todavía está este bicho feo afuera, ¿ya? Hay que usar mascarilla si es que van a salir, pero tratar siempre de quedarse en la casita, ¿ya? Eso es lo mejor. Lo mejor es quedarse en casa porque debemos seguir cuidándonos, ¿ya? Y, niños, la clase de hoy corresponde a lenguaje. Y nos vamos a comenzar saludando, ¿ya? Súper atentos, ustedes van a cantar fuerte en su casa ahí. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola. Hoy te vengo a saludar. En una isla lejana llamada Rapa Nui, los niños se saludan moviendo las manos así. Yoranda, Yoranda, Yorana, Yoranda, Yoranda, Yorana. En el pueblo mapuche, al son del saludan en Mapudungú. Mari, 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 mari. Lo aprendiste al derecho y al revés. Tú y yo cantemos juntos en inglés. Hello, 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 how are you? Fine, 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 thank you. Muy bien, niños, excelente, lo hicieron súper.
Entonces ahora vamos a ver nuestro tablero del tiempo. Tía Raquel, ¿quién nos va a ayudar? Ah, pero antes vamos a escuchar la canción de los días de la semana, ¿ya? Y ustedes deben recordar el día de hoy. Atentos, porque a cualquiera le puede tocar. La señora Tierra gira sobre un pie y cuando termina ya un día se fue. Cada siete giros es una semana y a esos siete días así se les llama. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cada día es una vuelta de la tierra que giró. Se termina la semana cuando siete giros dio. La señora Tierra gira sobre un pie y en la media vuelta el sol no se ve. Oscurece entonces, luego el sol nos mira. Mientras va girando, se completa un día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo se descansa para así escuchar a Dios. Qué bonito es el domingo que nos acaricia Dios. Muy bien, niños, excelente. Ahora sí, tía Raquel, cuéntanos quién va a participar para decirnos qué día es hoy. Hendrik Ramos. Hendrik, enciende tu micrófono, Hendrik. ¿Estás concentrado? A ver, ahí está encendiendo. Mi mamá está hablando a la tía Pili. Ya, no importa que la mamá le hable a la tía Pili. Tú dime, Hendrik, ¿qué día es hoy? ¿Tú sabes qué día es hoy, Hendrik? Lunes, martes, ¿y qué más? Miércoles. ¡Eso, bien, Hendrik! Sí. ¡Hoy es miércoles! ¡Me encantó cómo lo hiciste porque te ayudaste con tus deditos! ¡Lunes, martes, hoy es miércoles! ¡Muy bien, te felicito! Ahora mira, escúchame. Ya me gasté mi ojo. Muy bien, ahora concentrado, así súper, súper atento. Y me vas a decir... ¿Qué día fue ayer? Si hoy es miércoles, ayer, Henry, ¿qué día fue? Maite. Bien, bien. Súper bien el Henry. Ayer fue martes. Ahora sí, mira. Ayer fue martes, hoy día es miércoles. Mañana, Henry, ¿qué día será? ¿Qué sigue del miércoles? Puedes hacerlo con tu familia. Mira, lunes, martes, miércoles, Vamos, acuérdate de la canción, tranquilo, piensa. De acuerdo, después del miércoles, ¿qué sigue, mi amor? Mira la canción, como dice, lunes, martes, miércoles. Miércoles. ¿Y después qué sigue? Ay, te...
Necesito papel. Necesito papel. Lo hiciste súper, Hendrik. Muchas gracias. Mira, ahí la tía Raquel te regala un perfecto porque lo hiciste súper bien. Muchas gracias. Apague su micrófono, mi amor. Muy bien, tía Raquel. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Cómo está el día hoy? Bianca Morales. Bianca, Bianca, ¿estás por ahí? Ya. Hola, Bianquita. Hola. Hola, Bianca, muy bien. Mira, ahí está la tía Lorena mirando por la ventana, Bianca, porque quiero saber... ¿Qué día es hoy? Tú puedes mirar por tu ventana y decirme cómo está el día hoy. ¿Cómo está? Con nubes. Mira, estará con sol, estará parcial, estará nublado o estará lloviendo. ¿Cómo está el día? A ver, yo voy a mirar por la ventana. ¿Cómo está, Bianca, el día hoy? Sol y nubes. Sol y nubes. ¿Está con sol y nubes? Sí. Sí. Sale el sol, de repente también aparecen unas nubecitas porque estamos en primavera. Muy bien. Mira, ahí la tía Pamela te regala unos likes. Muy bien. Excelente, Bianca. Muchas gracias. Entonces ahora nos corresponde revisar el ticket de salida. Tenían que tener su cuadernito rojo ahí a mano para revisar la tarea. A ver, tía Raquel, ¿quién nos va a ayudar? Alonso Sánchez. Aloncito, a ver, ¿estás por ahí? Mientras tanto, el Alonso busca su tarea, tías, les vamos a recordar que para la clase de hoy necesitan tener su platito o bandeja con sémola, con sal o con tierra. Ya para la clase de hoy, no sé si la tía Dani le habrá avisado ya, pero para que la vayan preparando mientras tanto. Está listo el Alonso, tía. Ya, para que la tengan a mano ahí. Aloncito, muéstrame tu cuaderno, a ver. Ahí veo al Alonso. Ahí, Aloncito, baja más la cámara. Ahí, muéstrame tu cuaderno. A ver, teníamos que marcar la vocal E. A ver. Ahí está la vocal E, ya la vi, Alonso Sánchez, súper bien. Muéstrame ahora la otra vocal, a ver. Da vuelta la hojita. Excelente, tenías que marcar la E minúscula con líneas y la E mayúscula con papel picado. Muy bien, Alonso. Ahora mira tu cuaderno y dime... ¿Qué dibujaste que empiece con E? A ver. ¿Qué dibujaste ahí? Empanada. ¡Nada! No, no es nada, es empanada. Dile. A ver. Dile. ¡Nendo! No, empanada. ¡Empanada! ¿Dibujaste una empanada, Alonso? Sí. Sí. Empanada. ¿Qué más dibujaste, Alonso? ¡Seco! ¡Seco! Espejo. Espejo. Bien, Alonso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dibujaste algo más? ¡Ya! Escalera es, no es ella, escalera. Nómbralo bien. Nómbralo, escalera. Papi. Muy bien, Alonso. Excelente, tía. ¡Bonga! ¿Qué más? ¡Bonga! Escoba. 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 Muy bien. Gracias a la mamá ahí que nos está ayudando para poder
escuchar bien al Alonso, muy bien Alonso. Entonces el Alonso dibujó empanada, escalera, espejo y escoba. Oye, Alonso, lo hiciste súper bien. Muchas gracias, hijo. Apague su micrófono. Te felicito, tía Raquel y tía Pamela. Alonso lo hizo súper. Súper bien, tía. Súper bien lo hizo. Excelente, niños. Les vamos a contar que hoy vamos a aprender a graficar la vocal E. Ya, porque estamos viendo la vocal E. Esa es la protagonista de nuestra clase. Y vamos a identificar su sonido, ¿ya? Vamos a continuar aprendiendo palabritas que empiecen con E, 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 E. Muy bien. Y para comenzar, miren todos estos personajes que tengo acá del país de las letras, de Letrilandia, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar así con los ojos muy abiertos y los oídos la canción de las vocales del país de las letras. La reina es feliz cuidando flores, haciendo dulces postres y exposiciones. Y como está cansada de tanto trabajar, decide sabiamente, ya es hora de descansar. La reina es feliz cuidando flores, haciendo dulces postres y exposiciones. Y como está cansada de tanto trabajar, decide sabiamente, ya es hora de descansar. De las vocales, miren, nos vamos a poner nuestros cintillos
Miren, aquí yo tengo mi príncipe. ¿Y la tía Raquel? ¿Qué tiene en su cintillo, tía Raquel? Una estrella. Estrella, estrella. ¿Y la tía Pame? Segura, escoba. Escoba, muy bien. Entonces estamos todas regias con nuestros cintillos. Y tía Raquel, usted me va a decir quién va a participar respondiendo preguntas sobre la familia real. Alonso Balboa. Aloncito Balboa, encienda su micrófono. Alonso. Habla Aloncito para poder ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está el Alonso. Ya Alonso, mira, atento. Esta ustedes ya se la saben, así que vamos a ir respondiéndolas rapidito. ¿Cómo era el país de las letras, Alonso? Pequeño. Era un país muy pequeñito, ¿verdad? Muy bien. Alonso, dime, ¿quién llegó a este país de las letras? El señor estudioso. Este señor estudioso que quería hacer cuentos para los niños, ¿verdad? ¡Excelente! Alonso, mira ahora, ¿qué le gustaba comer al rey? Unas uvas. Le gustaba mucho comer uvas, que las compartía con su amigo el lobo, ¿verdad? Muy bien. Oye, Alonso, ¿tú me puedes decir? Me gusta la sandía. ¿A quién le gusta? Al Alonso. ¿A ti? Todas las frutas. ¿Te gustan todas las frutas? ¡Qué rico, Alonso! Te felicito porque las pero frutas el limón son super... ha sido para mí. Por eso no como limón. Es muy ácido. Las frutas son súper saludables, muy bien. Pero al rey le gustaba solo las uvas. Oye, Alonso. El pelo. Claro. Oye, Aloncito, mírame. ¿Cómo habla el rey U? ¿Sabes que yo se me olvidó cómo habla el rey U? Muy bien, así habla el rey ¿verdad? Muy bien, Alonso, te felicito, respondiste súper bien. Muchas gracias. Apague su micrófono. Pero me cortaron el pelo y me dejaron un machetazo acá. No te lo puedo creer. ¿Y quién te cortó el pelo así? Alonso. ¿Quién te cortó el pelo, Alonso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dile a la tía. ¿Fue la mamá? ¡La está acusando! Acusó a la mamá. Alonso, mira, mira la cámara. Mírame, te digo algo. Lo que pasa es que con esta cuarentena, los niños no pueden ir a la peluquería, entonces todas las mamás nos hemos dado de peluqueras. Te cuento sí, que yo también le corté a mis hijos, le dejé todo chuequito, pero se hace lo que se puede, po. Igual el pelo crece. El pelo crece. ¿Viste? La tía Pame también le corté. Tener una casa con patio, pero no tengo. Ah, pero no importa. Después el pelo crece. Gracias, Alonso. Muchas gracias. Apague su micrófono. Muy bien, el Alonso, tía. ¿Quién sigue? Vicente Cid. Vicente, enciende tu micrófono. ¿Está por ahí el Vicente? Sí. Vicente, ¿tú me puedes decir qué usaba la reina para hacer ejercicio, Vicente? Me saltó. No, espérate. Vicente, mira la pantalla. ¿Qué usaba la reina para hacer ejercicios? Eso redondito, ¿cómo se llama, Vicente? Mira la pantalla, mira eso que está ahí. Eso, Vicente, muy bien. Mira, la reina A usaba un hula hula. En Chile nosotros le llamamos hula hula, pero también se le llama aro.
aro. Ya la reina A le dice aro. ¿Ya? Súper bien, Vicente. Ahora mira, ¿tú me puedes decir cómo habla la reina A? ¿Cómo hablará la reina A, Vicente? Aro. No, ¿cómo habla? Aro. No, A. ¿Cómo habla la reina A? Míranos a nosotras, no, mira a la mamá, míranos a nosotras. Ah. Así habla, muy bien, habla ¿verdad? Porque ese es su sonido. Muy bien, Vicente, muchas gracias. ¿Quién sigue? Tía, disculpe, que sabe que se le escucha como cortado. Ah, que a veces el internet nos falla un poquito. Pero nosotros le escuchamos bien. Ricardo ya. González ahora, tía. Ya, Ricardo. Ricardo. El Ricardo tiene que encender su cámara y su micrófono, ¿ya? Ahí está. Ahí, Ricardo, para poder verte. Oye, Ricardo, ¿cómo lloraba la princesa ahí? ¿Cómo lloraba la princesa ahí? ¡Vamos, vamos! ¿Ricardo? Si tiene el micrófono prendido, tía. Pero no lo escucho yo. ¿Ustedes lo escuchan, tía? No. Ricardo, ¿cómo hacía la princesa ahí? ¿Cómo lloraba? Problemas con internet. No, si está bien, no está pegado. Claudio, ¿no? Es que a lo mejor no te acuerdas, Ricardo, ¿no te acuerdas? Si no te acuerdas, no te preocupes. Tía, le podemos pedir a otro amigo que nos ayude, que le ayude al Ricardo. ¿Quién le puede ayudar? La Rosita ahí levantó la mano al tiro. La Rosita levantó la mano. Ricardo, mira, atento ahí. La Rosita te va a ayudar. Rosita, ¿cómo lloraba la princesa ahí? Así lloraba, muy bien. Ricardo, ¿lo puedes hacer tú ahora? Ahí sí, bien. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias, Rosita. Oye, Ricardo, mira ahora. ¿Qué hacía con la comida la princesa ahí, la comida que no le gustaba? ¿Quién se la daba? Al ratón. Se la daba a los ratones, era muy, muy pilla la princesa ahí, porque era flaquita, no le gustaba comer, entonces le daba su comida a los ratones. Muchas gracias, Ricardo, muy bien. ¿Quién sigue, tía? Rosita Araya. La Rosita, ya Rosita. Dime, Rosita, ¿qué le gusta comer a la princesa? ¡Oh! Lo pocho que les prepara su mamá. Muy bien, Rosita. Le gusta comer los postres que le prepara su mamá. Ay, era súper golosa la princesa. ¿Y cómo habla la princesa? Que a mí se me olvidó. ¿Cómo habla? ¿La princesa O? Sí. ¿Cómo hablaba? ¡Oh, oh, oh! Muy bien, excelente, habla, oh, 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 muy bien, Rosita. Oye, Rosita, ¿y tú me puedes decir cómo es el príncipe E? ¿Cómo es? El segundo hijo. Ya, ¿y qué más? ¿Cómo era? Travieso. Era súper travieso y era a veces un poco despistado, ¿verdad? Muy bien, Rosita. Oye, la última pregunta para la Rosita. Ay, pisaba las flores, sí, po. Oye, Rosita, ¿y qué le regalaron cuando era pequeño? Un elefante. Le regalaron un elefante. Muy bien, Rosita, súper bien. Se llamaba Timbo. ¿Qué se llama? ¡Timbo! ¡Y la Rosita seca! ¡Muy bien, hija! ¡Súper! Apague su micrófono, mi amor. Muchas gracias. Yo sé. ¿A quién nos sigue ayudando? Kendrick Ramos.
contestar todas estas preguntas. Del príncipe vamos a hacer más preguntas porque es el protagonista. ¿Quién, tía? Kendrick Ramos. Kendrick. Ya, Rosita, apaga tu micrófono. Siempre molesta. Está, hijo. No, no. Kendrick. Ya está. Ahí está. Ahí está. Kendrick, ¿cómo responde el príncipe cuando lo llaman? Así, tal cual como tú dijiste. ¿Sí o no? Así, muy bien. Muy excelente. Porque es despistado, entonces dice, Muy bien. Oye, ¿qué parte del elefante ocupan los príncipes para deslizarse al agua cuando están jugando ahí en la piscina? Trompa. La trompa del elefante. Oye, Henry, ¿y tú me puedes decir cómo se llama el elefante? Timbo. Sí. Excelente, niños. Este curso está súper bien, tía. Se saben todas las preguntas del País de las Letras. Muchas gracias, Hendrik. Apague su micrófono. Voy a apagar yo. Ya, niños, seguimos. Miren, ahora vamos a recordar que el príncipe tiene cuatro trajes, ¿ya? Tiene cuatro trajes que son de color café. Entonces, miren, las vocales que están aquí arriba en su pantalla son las vocales imprenta, ¿ya? La mayúscula imprenta, la E, perdón, y la E minúscula, ¿ya? Miren, ay, me trapiqué. Ahí sí, niños, con agüita se pasa, ya. Entonces, las vocales E de arriba son las imprentas, las que nos sirven para leer. Por eso que hacemos un ojito aquí. Y las vocales que están acá abajo son las manuscritas, ¿ya? Las que nos sirven para escribir. Mira, y está la E mayúscula, esa que está ahí. Y la E minúscula, la pequeña, ¿ya? Y esas son manuscritas o ligadas. Y estas cuatro son las cuatro formas que tiene el príncipe E de escribirse. ¿Ya, niños? Entonces ahora vamos a utilizar nuestro dedito trabajador porque vamos a trazar la vocal E en la pantalla. Tocando su pantalla desde el punto verde, que es el punto de inicio, al punto rojo. ¿Ya, niños? Vamos. Vamos. Bien. Y la minúscula. Bien, Alonso. Sí, a ustedes tienen que mirar a ver si los niños lo están haciendo. El Alonso ya la está haciendo en la bandejita, Alonso Balboa. Alonso, lo hizo súper. En la pantalla primero, Aloncito. La Bianca está muy concentrada haciendo la etia. Muy bien. En la pantalla primero, para poder ver cómo se grafica entonces la vocal E. Entonces, punto verde, punto de inicio, vueltita, vueltita y llegamos al punto rojo. Y la E minúscula arriba y hacia abajo y llegamos al punto rojo. ¡Excelente! Ahora vamos a ocupar nuestra bandejita, ¿ya? Dedito trabajador y la bandejita, todos con su bandejita. Muy bien, Henry. Ya. Entonces van a trazar cualquiera de las vocales E, ¿ya? La vamos a poner ahí de nuevo para que la puedan mirar en caso de que lo necesiten. Y vamos a ir mirando con las tías. Necesitamos que bajen la camarita para que podamos
ir viendo cómo trazan la vocal E. Pueden hacer la mayúscula o la minúscula, la que ustedes quieran, ¿ya? Muy bien el Alonso Balboa. La Bianca también. La Bianca también, sí. Hendrik también, la Rosita. Excelente. Bien, Alonso Sánchez, bien Vicente. Muy bien, el Vicente, tía, ahí lo vi. Si lo hacen una vez... Bien, Ricardo. Acuérdense que la bandejita la mueven así un poquito y se borra y la vuelven a trazar. Hay que practicar mucho para que podamos hacer bien la vocal E. Bien, Alonso Sánchez. Vamos, Bianca, te estoy bien, mirando. Bien. Bien, la Bianca, excelente. El Ricardo, a ver. Bien, Ricardo. Aloncito, súper bien. El Alonso Sánchez, tía, súper bien. Excelente. Sí. Se notaba clarito ahí la vocal E. Muy bien. El Alonso Balboa, que baje un poquito la cámara para poder verlo. A verle el platito. Sí, Aloncito, dígale a alguien que le ayude ahí, que le baje un poquito la cámara para poder mirar cómo haces la vocal E en tu plato. Es que ya la hice, y ya la voy a hacer. Ahí, eso. Ahí, Alonso, ahí te vimos, ¿viste? Muchas gracias. Lo hiciste súper bien. Tías, estos niños aprendieron súper bien a graficar la vocal E. Excelente. Pueden hacer una vocal, la E mayúscula y después la minúscula, ya intentando las dos. Una vez que ya logran hacer una, tienen que intentar con la otra, ¿ya? Bien, Alonso Sánchez. Alonso Sánchez hizo la mayúscula y la minúscula también. Sí. Súper bien. Está escribiendo lindo. Excelente, el Ricardo. La Bianquita también. Hendrik está concentrado ahí haciendo su letra E. Excelente, niños. Ya, niños, yo creo que todos ya lo hicieron súper bien, así que ahora fuera la bandeja. Y seguimos. Niños, porque ahora llegó el momento de jugar. Con la tía Pamela, la tía Lorena y la tía Raquel. Vamos, atentos. Tía, ¿quién nos va a ayudar? Alonso Sánchez. Alonso Sánchez, enciende tu micrófono. Mira, este primer juego tenemos que descubrir el sonido inicial E. ¿Ya? Atento, Alonso. Mira, ¿cuál objeto comienza con la vocal E? Con el príncipe el que estamos viendo hoy, este que tengo aquí en el cintillo. ¿Ya? Mira, ¿será oso, escoba o isla, Alonso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero dile el nombre. Pero grita, le dile a la tía. Po. Yo, ya. Escoba. ¡Escoba! ¡Bien! La mamá que está ahí al lado. ¿Apuntó la escoba, la Alonso? Sí, tía. Muy bien, Alonso. Mira, era la escoba, te ganaste un ticket. Ese ticket significa que lo hiciste súper, súper. Muy bien, tía Raquel. ¿Quién sigue? Sigue Ricardo González. Ya, Ricardo. Ricardo. Háblame, Ricardo, para poder verte en la pantalla. Hola. Hola. Ya, Ricardo, mira, ¿cuál de estos objetos comienza con la vocal E? ¿Será oruga, uslero o estuche? Estuche. Bien, Ricardo, mira, te ganaste esta
también un ticket. ¡Excelente! ¡Ay, que estoy contenta con estos niños, tías! Ya, ¿quién sigue, tía Raquel? Vicente Cid. Ya, Vicente, la tía Pame te va a preguntar. Ya, Vicentito. A ver, no lo veo, el Vicente. ¿Cuál empieza con él? Vicentito, hola, ahí lo veo. ¿Está más? No, ya está. Ay, no, tía. Ahí está el Vicente, Vicente, mira. ¿Escalera? ¿Cuál de estos objetos comienza con E? ¿Cuál es? Repítele. Esto va. Escucha, mira. Escalera. Escalera, excelente. Súper bien. Mira, un ticket. Excelente, tía Pame. Lo hizo súper el Vicente. Muchas gracias, Vicente. ¿Quién sigue, tía Raquel? Bianca Morales. Ya, tía Raquel, pregúntele usted a la Bianca. Ya. Bianquita, ¿cuál de estas cosas que están acá empiezan con E? ¿Embudo? ¿Olla? ¿O indio? ¿Cuál empieza con E? Embudo. Muy bien. Embudo. Súper, súper. Muy bien. ¿Quién sigue? Hendrik Ramos. Hendrik. Ahora mira. Fíjate en las imágenes. Ya, Hendrik, mira. ¿Cuál de estas comienza con E, E, E? Erizo. Bien. Erizo. El príncipe también tenía un erizo, ¿se fijaron en el cuento? Tenía un elefante, pero también tenía un erizo. Muy bien. Ya, mi amor. Muchas gracias, Hendrik. Niños, ahora llegó el turno de la ruleta. ¿Quién me va a decir, tía? Stop, me tienen que decir. Rosita Araya. Ya, Rosita, atenta, me tienes que decir stop. Rosita. Stop. ¿Qué te salió, Rosita? La I. Bien. La princesa I, muy bien. ¿Quién sigue, tía Raquel? Alonso Balboa. Alonso Balboa, me tienes que decir stop. Stop. ¿Qué te salió, Alonso? Bien. Muy bien, Alonso. ¿Quién sigue, tía? Alonso Sánchez. El Aloncito Sánchez, vamos. Dígame stop. Dile stop, dile a la tía. Stop. Stop. Alonso, ¿qué te salió? Stop. ¿Qué letra es esa? ¿Qué letra es? ¿Quién es? ¿Qué personaje es? ¿Quién es? Pero no, ay, pues mira, ahí está. ¡Ah! No, fíjate bien. ¡Puta! ¡No mames, no! ¡Ay, ay, ay! No, no. Pero tranquilo. No es la reina. ¿Quién es, Alonso? La rey, es el rey. Es el rey. Pero dile a la tía. Pero dile a la tía, Sí, lo escuché. Muy bien, Alonso. Excelente. Gracias. ¿Quién sigue, tía? El último. Bianca Morales. Bianca, Bianca, la ruleta. Dígame stop. Entró. ¿Quién te salió? ¿Quién es? En U. Claro, bien. Muy bien, niños, excelente. Ya, niños, miren ahora. Vamos a hacer el memorice con el príncipe E. Entonces, vamos a ver. Va a jugar ahora, tía Raquel. Necesito tres niños. Ya. Vicente Cid. Ya. Encienda su micrófono, Vicente. Rosita Araya y Alonso Balboa. Entonces, el Vicente, la Rosita. Tía, disculpe. ¿Sí? Balboa van a tener su micrófono encendido todo el rato. Lo que pasa es que cuando enciende el micrófono del Vicente se escucha todo lo cortado, lo que hablan ustedes y no se entiende la pregunta.
Ah, pucha. Ya, elijamos ya. Otro niño entonces. Entonces vamos a dejar al Vicente para dejar. O ya. El Vicente puede tener el micrófono apagado y cuando le toque responder ahí lo puede encender, mamita. ¿Le parece? Sí, le puede decir los colores si quiere, porque cuando usted le pregunta no se escucha todo cortado lo que le pregunta. Ni un problema. Entonces el Vicente con el micrófono apagado. La Rosita, ¿y quién más era, tía? Alonso Balboa. El Alonso, ya. Alonso, ¿color? El azul. Ya. ¿Cuál más? El rosado. Ya, fíjate bien. Le toca a la Rosita. Rosita, ¿color? Amarillo. Amarillo. ¿Y otro color? Cualquiera, pues ve usted, pues. Rosita. Rojo. Rojo. Ya, fíjense, han salido varios. Ya, Vicente, dígame los colores. Amarillo. Amarillo. Ya, ¿y qué más? El rojo. Ya, fíjense bien. Ya le toca al Alonso. ¿De cuál color? El. ¿Cuál va a elegir? Anda memorizando. El celeste dijo. ¿El Alonso, tía, dijo celeste? Sí, celeste dijo. Ya. ¡Fíjate, Alonso! Yo lo vi. Rojo, a ver. ¡Excelente! Ya, ¿quién sigue? La Rosita. ¡Vamos, rápido! Amarillo. Amarillo, ya. Verde claro. Verde claro. Rosita no era. Vamos, Vicente. El azul es de verde. Bien, Vicente. Excelente. Super. Ya, Alonso. Alonso, vamos. ¿Yo? Sí. ¿Y? Ya, elijo el morado. Mira, ¿viste? Morado, ya. Fíjate. En el rosado. Mira, ¿viste? Que me hiciste. ¡Bien, Alonso! Formate pareja. Ya, le toca a la Rosita. Rosita. Verde. El verde oscuro y el amarillo. Amarillo, Rosita, lo hiciste súper bien, niño. Ahí está. El Alonso, el Vicente y la Rosita hicieron súper bien, niños, excelente. Hicieron un súper buen trabajo todos en esta clase participaron muy bien. Ahora, tía Raquel, ¿quién me va a decir qué aprendimos el día de hoy? Bianca Morales. ¡Bianca! Bianquita, enciende tu micrófono. Ya. Dígame, ¿qué aprendimos hoy, Bianca? ¿Dónde Dios? ¿Qué letra? Muy bien. Muy bien, Bianca, aprendimos la vocal E, ¿cierto? Y también recordamos las otras vocales. Muy bien. Oye, Bianca, ¿y cómo lo aprendimos? ¿Cómo aprendimos estas letras el día de hoy? ¿Tú te acuerdas qué hicimos para aprender estas letras? ¿Cómo lo hiciste, pues? ¿Con?
Se apagó el micrófono. Ahí. Cuenero. Muy bien, Bianca. Aprendimos a escribirla con nuestro dedito trabajador. Muy bien. ¿Qué más me quiere decir cómo lo aprendimos? Muchas gracias, Bianca. ¿Qué más puede decirme que cómo aprendimos la vocal E? ¿Quién levanta la manito a ver? El Alonso Balboa. Alonso Balboa, ¿tú me puedes decir cómo aprendimos esta vocal el día de hoy? Bueno, ahora sí. Ahí sí. Ya, dígame. Jugando. Jugando, Alonso, súper bien. Miren, la Bianca dijo que la aprendimos con el dedito, ¿cierto? Porque aprendimos a graficar la vocal E, ¿verdad? Y jugando también aprendimos su sonido inicial. Muy bien, Alonso. Oye, Alonso. Ay, qué lindo tu auto. Oye, ¿tú me puedes decir para qué nos servirá aprender todo esto, Alonso? Sí, aprendiendo. ¿Qué nos puede servir aprender las vocales? Jugando. Jugando, ¿cierto? Pero ¿para qué nos puede servir aprender las vocales, crees tú? Como jugando a la ruleta, como jugando a las cartas. Ah, muy bien, así las aprendimos, ¿verdad? Jugando con la ruleta, con las cartas. Pero, ¿para qué crees tú que nos puede servir aprender las vocales? ¿Aprendiendo? ¿Se te ocurre? Aprendiendo las letras como la E, la A, la O, muy bien. La U. Excelente, Alonso, para aprender las letras, ¿verdad? Como las que tú mencionaste, súper bien. Porque si aprendemos las letras, Alonso, pues vamos a aprender a leer, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente. Todavía no sé leer. No, porque estamos aprendiendo, pero ya sabes leer las vocales, ¿ves? Porque tú vas siempre pero aquí. Pero todavía no sé leer ninguna cosa. Vamos a aprender más letras. ¿Ah? No sé leer ninguna cosa, ningún cuento. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Alonso. ¿Sí? ¿Sabes lo que sabes leer? ¿Sí? Las vocales. ¿Sabes leer las vocales? Las vocales, pero los libros no. Porque después vamos a aprender a leer más palabritas, ¿ya? Por eso que tienes que conectarte siempre a las clases. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien, Alonso. Sí, muchas gracias. Siempre me conecto siempre en las clases. Sí. Excelente, yo lo sé. Muy bien, mi amor, excelente. Ahora, mira, Loncito y todos los niños, les vamos a dejar el ticket de salida, ¿ya? Miren, tienen que buscar en su libro, en la página 61, y ahí van a responder, ¿dónde está la E, el príncipe E? ¿Dónde estará ahí en esa imagen? Y todas las vocales E que encuentren las van a encerrar en un círculo, ¿ya? Y luego van a buscar en la página 106, hay unos stickers, ¿ya? Y eso los van a pegar, miren ahí, hay unos cuadraditos, para que los papás pongan atención, miren ahí, donde dice iglesia, colegio, verdulería, almacén. Ahí van a pegar los stickers de la página 106, según corresponda a las imágenes que está aquí, ¿ya? La imagen del almacén, la verdulería, el colegio y la iglesia. Los niños tienen que ubicarla ahí donde corresponda, ¿ya? Y luego trazar la vocal E mayúscula, ¿ya? Siguiendo los puntitos. ¿Les parece, niños? Esa es, entonces, la tareita. Niños, lo hicieron súper bien. Me encantó estar con ustedes el día de hoy y volver a verlos. Yo creo que ya la tía Dani mañana va a estar con ustedes, va a haber solucionado su problemilla, y yo espero verlos en otra oportunidad, ¿ya? ¿Lo pasaron bien? Sí. ¿Sí o no? Ahora viendo el micrófono. Sí. ¿Cierto? Sí. Muchas gracias, no. Niños. Chao. Oye, tía Raquel, tía Tania. No. Dígame. No se vayan, no se vayan. Vayan, no se vayan. Chiquillos, les tengo un secreto. ¿Ya? La tía Raquel y la tía Pame les tenemos secreto, pero tienen que poner así la oreja en la cámara, a ver. La oreja en la cámara. A ver, ¿a escuchar esto? El viernes
Vamos a cocinar en la clase del viernes, niños. Van a cocinar con las tías. Para que se preparen los cocineros. Oye, Guillo, es un secreto. No le cuenten a la tía Dani que yo les dije. No le cuenten a la tía Dani que les dije. Es un secreto, ¿ya? ¿Ya? Ya, niños, estén bien. Cuídense mucho. Yeah. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, Bastián. Chao, chao.